Y bueno, empezamos el episodio 8 con el modo foto. Así que de locos, señores, vamos a dejarlo donde lo dejamos. Claro que no salimos del modo foto. Y bueno, pues donde lo dejamos es cuando matamos a este puto dragón. Que yo lo siento mucho, pero me vas a comer el pito. Y poco más, vamos a seguir las misiones, ¿vale? Este episodio tengo claro Parece que que va a fue durar ayer mismo cuando más de cazábamos 2 horas, ciervos. ¿vale? Y ahora hemos luchado contra elfos Y ya oscuros, ahí troles, de golpe. ogros y un dragón. Sube, crack. Siento que ya podemos con todo. Vencemos porque somos decididos, disciplinados, no porque nos sintamos superiores. Claro, lo sé. Es que ser fuerte sienta bien, ¿lo sabías? Sí, lo sé. Joder, qué putada, ya no me acuerdo de los controles, chicos. Lo siento mucho. ¡Atento! Vale. Pero no, no se muere. Vale, sí, que no me acuerdo mucho de los controles, tío. Porque llevo tiempo sin jugar, chicos. La verdad es que llevo mucho tiempo sin jugar, creo que por lo menos 3 días. ¿No habrá por aquí otro cristal ¿Te que atascado podamos esto? usar con las raíces? Esto tiene algo que ver seguro, tío. Esto es que esto tiene que algo que ver seguro. ¿Qué más tiene que ver? A ver. Vamos Esto. allá. ¿Quieres que lo rompas? Vale, tiene que romper algo, chaval, pero no sé qué tiene que romper. Es que ya empezamos con las tonterías. Vale, vamos a pensar claramente, ¿vale? Poco a poco. Tenemos esto que no sé qué es. Toma, una caja. Total. No hay nada, tío. O sea, ¿quién te diría que tiene que romper, tío? O sea, no hay nada que podamos romper. A ver, voy a tirar esto por aquí. Nada que ver. Esto a lo mejor hay que romperlo, ¿no? No, porque Cuando con tú me esto digas, bajamos. lo rompo. Pero que tiene que romper, veo. ¿Qué tiene que romper, veo? ¿Brother? ¿Pero el chaval qué tiene que romper? ¿Veo? ¿No ves? Por eso a veces de God of War. Soy demasiado retrasado yo para jugarlo. Vale, vamos a pensarlo por lo menos un minuto, ¿vale? Porque luego el gameplay dura como 2 horas, pero por mi culpa, ¿sabes? ¿Qué tiene que romper el chavalín? A ver, déjame ver. El chavalín tiene que romper algo. Es esto, ¿no? Supongo. Nada que ver, ¿eh? Pero el chaval, ¿qué tiene que romper? Es que no lo entiendo. No lo entiendo, veo. ¿Esto tiene que romper, veo? No, no. A ver, el chaval está situado en un momento que no entiendo por qué está ahí. No lo entiendo, chico. No lo entiendo, de verdad te lo digo, ¿eh? Que no estoy entendiendo nada. O sea, son cosas que de verdad no entiendo, tío. ¿Eh? Esto. Pero veo. A lo mejor hay que cambiar de fecha, ¿no? A ver. Vale. Se me ha olvidado, tío. Vale. Se me había olvidado completamente lo de las fechas, perdón. Pero es raro. Ese no estalló del todo. Vale, pues espérate que estoy muy cerca. Ese cristal le he disparado, pero brilla otra vez. Pues nada, que le den por culo. A ver, déjame ver. Pillar esto rápido. Vale, perfecto. Ahora vamos a coger esta mierda a ver si funciona ya. Vale, guay, tío. Me he quedado como 10 minutos pensando realmente cómo iba, tío. Vale, ya empezamos con la tontería, ¿no? Prefiero matarlo así, tío, porque luego son un coñazo, de verdad. Para matarlos, tío, es un puto coñazo, tío.
Ya me ha quitado la mitad de la vida. Gracias, juego de mierda. Vale, la fecha tal. Lo de la fecha no me había acordado, tío. Me han matado. Como no, en primeros minutos del gameplay, yo tengo que morir. Yo siempre tengo que morir, tío. No sé cómo lo hago, pero siempre me tengo que morir. Hostia, no lo puedo matar, tío. Pues a puto puño limpio, bro. Que estos... Justo, bro. Para ganarlo hay que matar al bicho ese. ¡Atento, padre! ¿Ves? Así sí da gusto, veo. ¡A estudiar, coño! Ahora sí, señores. Toma por culo de aquí. Bueno, me lo pido igualmente ya. Que en fin. Podría habermelo visto antes, ¿no? ¿Dónde está esto? A ver, vámonos de aquí ya. ¿No me deja ver? Vale, ya está. Es que no veo nada, señores. ¡No veo nada! Ponme la hacha de atrás, por favor. Ahí, gracias. Esto según... No puedes explotarlo, ¿no? No, esto no puedes explotarlo, claro que no. No me creo que seáis unos putos sectarios, tío. ¿Qué coño os pasa por la cabeza, hijos de puta? A ti sobre todo hay que lanzártelo. Vale, chaval. Mira el sitio, bro. A estudiar, bro. No me lo puedo que me haya matado de un básico, tío. No me lo puedo creer que me haya matado de un puto básico, tío. No me lo estoy creyendo, tío. Me ha matado de un puto básico, tío. Y encima de los peores básicos que me han dado, tío. Porque a veces, pues bueno, me das un básico y vale, me muero y ya está, tío. Pero este básico es que era fácil de esquivarse, gilipollas. Encima otra vez con la misma historia, bro. Uy, ¿dónde vas? Un segundo, tío. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? No lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo. ¡Que mata de un básico! ¡Que mata de un básico! No, no es que me haya quedado un toque de vida y me haya matado, no. ¡Que mata de un puto básico, chicos! No me jodas, anda. ¡Qué cabrón, tío! Es que no me lo puedo cargar de primera. Tengo que matármelo luego. Madre mía. Estoy listo. Prepara, ¿qué ánimo? Toma, anda, tontito. ¡Hostia! Chavales, es que está un poco hardcore el chaval, ¿eh?
Manera en la que puedo matarle, ¿sabes? Pero ¿cómo llegamos a él? Vale, esto... Esto es muy fácil, ¿vale? Esto explótalo. No sé, no se puede explotar. Ah, vale, que había que coger esto, ¿no? ¡Qué gilipollas soy! Vale, chavales, ahora... tenemos que buscar, ¿vale? Las runas para abrir este cofre, ¿no? O sea, tiene que estar por aquí, por cojones. Claro, es que ¿cómo coño veo esas runas ahora? Claro, luego las runas son importantes estos cofres de mierda, porque es que no, luego no lo encuentro, ¿sabes? A ver, si encuentro uno sí que puedo, pero que no encuentro ni uno, tío. Entonces yo pienso que no hay nada. Por ahora pues, sí pienso que no hay nada, tío. Entonces me voy a pirar. ¿Lo ves? Es como, tengo que destruir a este, pero ¿cómo las veo, sabes? Y lo primero de todo, ¿cómo coño salgo de aquí? ¿Te hay que volver pateas o qué? A lo mejor si cojo esto y lo pego para allá y el chaval lo explota. Ya está. Ah, pues no. Mil de IQ, Mil de IQ. Y aquí igual. Y el chaval lo explota. No me canso nunca de destrozar mil cosas de IQ, chavales. Mil de IQ. Ahora, me gustaría ver las madre mía. Mierda. Pero, madre mía, bro. A ti primero hay que matarte, primero. A tomar por culo. A ti segundo. Y tú a estudiar. Y me mete el básico el otro gilipollas. Y me mete el básico el otro pedazo de normal, tío. A ver. Madre mía, bro, es que me follan, tío. Creo que debería colaborar más. Cállate la puta boca. Chavales, no encuentro las putas runas. ¿Esto qué es? De locos. No. Vale, perfecto. Sigo sin encontrar. ¡Ojo! Ahí hay una, ¿eh? Vale, ahora volvemos. Bien, tienes un sello. Tiene que haber otra por aquí, chicos. No tiene que estar muy lejos, pero tiene que haber otra por aquí. Por cierto, hay que coger una cosa de estas, porque si no, no vamos a poder leer eso. Así que voy a pillar una de esas rápido. Pero otra runa que vea yo. Lo veo jodido, ¿eh? No veo otra runa. Y está muy chulo. Voy a pillar una mierda de estas cositas. No sé ni cómo se llaman, pero me encanta. Voy a llamarlo cositas, chicos. Venga, chaval, dispara. Pero cambia de fecha, obviamente. ¿Qué? ¿De dónde coño? ¿Dónde está el chaval, tío? Mira aquí. Sí, señor. Hace más frío. Debemos estar cerca de la cumbre. Bien. ¿Esto qué es? Claro, es que no me quiero ir sin hacer lo de las putas runas.
Porque es que, tío, me rentase lo de las runas. O sea, hay una escondida ahí, eso lo tenemos claro. Pero abajo ya ni nada. Ni arriba tampoco. Vamos a quedarnos detenidamente a ver todo. Pero vamos, es que no tiene pinta. Mira, he roto una, vale. Me parece bien que haya roto una. Yo qué sé, y ya está. Pero es que no veo otra, veo. No veo otra. Bueno, pues nada, vamos a darle para arriba y ya está. No sé. No sé, tío. Aquí hay otra, mira, qué guapo. Solo uno más. ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Qué puto gilipollas, bro! Puto subnormal, bro. Qué puto gilipollas, tío. Tío, chavales, nunca me había asustado tanto, tío. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya está, o sea, solo me asustó y ese era su punto, su gracia, el cofre. Quiero ver si hay algo más por aquí, tío. Es que tiene que... Se cogió el tercero, me falta el tercero, tío. Me falta la tercera runa y ya estaría, tío. Pero es que no la encuentro, tío. No la puto encuentro, te lo juro. O sea, debería estar por aquí, tío. Pero no la encuentro, tío. Es que te lo juro, me está rayando que flipas porque no encuentro la tercera runa. Y debería estar aquí, bro. Tiene que estar por aquí escondida, tío, ya para terminar. Y no hace una puta vez este lugar de mierda, tío. Pero es que no lo encuentro, no encuentro la tercera runa y me está poniendo muy nervioso, tío. Tenemos una, dos, yo qué sé, por cierto, espérate. ¡Ruma! Creo que con este lugar, chavales. Otro más aquí. Este se llama Ymir. Madre intentó contarme esto, pero yo era demasiado joven. ¿Le salen gigantes de las espaldas? A chuparla. Vale, chavales, nos ha costado literalmente 10 minutos en esta puta vida, pero lo hemos conseguido, tío. Así que vamos a coger el puto cofre que nos merecemos. ¡Ojo! ¡Por fin! Nos ha aumentado la puta salud, tío. De loco, bro. Vámonos de este puto lugar de mierda, tío. No quiero volver, vámonos. Hostia, por fin tenemos más salud, tío. Me cago en la puta, tío. Lo que nos cuesta conseguir esa basura. Y furia también necesitamos más, por cierto. Furia sobre todo necesitamos más también. Porque luego cuando queremos meter varias hostias y no podemos, bro. Creo que, señores. Mira, la cumbre. La cumbre. Cerca estamos. Yo creo que con esto vale de miniatura, ¿no, señores? La correa se rompió al luchar con el dragón. Da igual, puedo sujetarla. Por aquí esto también vale de miniatura, ¿eh? Ojo, ¿eh? Qué cacho de miniatura, chavales. Un carcaj roto te ralentizará. El dolor es soportable, pero no las armas defectuosas. Servirá por ahora. ¿Qué tal? Bien. Vamos. Calma, chico. Mira dónde pisas. ¿Quieres ganar? ¿Quieres ganar? ¿Corriendo de gilipollas? Puto, es normal. ¿Qué es lo que, chavales? Qué bien la manera, tío. Ay, de los dos. ¡Atención, padre!
¡Atención! Oye, pues a tomar por culo. ¡No! Recién lo iba a usar, tío. No me seas hijos de puta, brother. Recién lo iba a usar, tío, la furia, brother. ¿Por qué me matas? Si no te he hecho nada, pedazo de anormal. Déjame ver qué habilidades tengo. No me lo que tengo, tío. Protector. Guau, es que para ponerme estos protectores. Me quitan 14 de fuerza. Y la fuerza, la verdad es que prefiero mi. Guau, es que esto nos renta al final. Voy a ponerme esto, chavales. Porque nos renta, ¿vale? De arco no quiero ninguna habilidad. Bueno, depende de qué habilidades me dé. Ya tenemos. Aumenta la duración de la convención. A fechas de convención que hacen más daño. Guau, es que me voy a pillarme. ¿Sabes que me voy a pillar una? Me voy a pillar otra, porque es que el chaval ayuda un huevo, tío. Después de todo, el chaval es una gran ayuda y de verdad. Le pateas y un boomerang rápido. A ver, chavales, esto. Supongo que vamos allá. O sea, es. Ahí está, veo. O sea, es. Vale, vale, vale. ¡Cuidado, padre! Pero ¿quién coño es que es, chavales? ¿Quién coño es que es para venir aquí a tocarme los cojones, bro? Y tú te llevas esta. Toma por culo ya, veo, con los tontitos de mierda. Mira tu espalda. ¡Cómeme esta! ¡Ah! La fallé. Hostia, ¿listo? Que no puedo darle, veo. Claro. Vale, pues nada. Claro, es que me faltan habilidades de mano a mano, ¿no? Justo, estas son las habilidades que me faltan, tío. Sin arma, mapante pulsado para hacer un barrido que deriva esto. Sí, justo, estas son las que me faltan, tío. Pensé que iba sin arma, pulsa hacia delante y pulsa R1. Por ejemplo, este me falta, pero vale 1000, ¿eh? Y este vale 1500 para hacer un barrido. Sí, me pongo un puto. Vale, este sí, este también mola. Este también mola, tío. Guau, chaval, voy a meterle con este, venga. Así, sí, le entro. Me meto una buena hostia. Venga, chaval, que no tengo ánimos hoy. La nueva armadura me mola, chavales. Vale, 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 vale. Vamos a terminar esto de una manera chula, ¿vale? Un enemigo más. Y el siguiente, ¿vale? Vale. A tomar por culo todos de aquí. Tú, chavales, pero no veo vida por aquí. Madre mía, es que la vida no me dura nada, tío. Vamos por adelante. Está guapo, lo del este, tío. Me mola mucho, tío, la armadura. Está guapa. Vale, vale, vale. No está mal, no está mal. Ojo, más vida, me renta que flipas. Tal, tal, tal. Nada más por aquí, a ver qué hay por aquí. Esto no puede romperlo, chavalín. Chaval, ¿dónde coño te has metido, veo? Vale, otra tal, otra tal. Vale, perfecto, chavales, voy a intentar romper esto. Pero es que no se rompe ni con armas ni con manos, ¿no? La última vez no le dije la puta aguja. Ni con estas fechas tampoco, ¿no? No. ¿Sabes con qué se rompe, tío? Creo que con esas bolas rojas, tío. Y luego lo explotamos y sí que se romperá, tío. Imagino, tío. Tú también imagino. Oyes voces, ¿verdad? Yo también lo he escuchado, sí, si le iba a decir silencio. Ahora. Silencio. Parece el mismo hombre que vino a nuestra casa. Dijiste que lo habías matado. Veo que esta vez traes compañía. ¿Sí, si los ojos de Thor se dignan honrarme con su presencia, será por algo importante. Decidme, ¿todavía os desvivís por impresionar a vuestro padre? El hombre tatuado, según el rastro, ahora va con un niño. ¿A dónde se dirigen? ¿Cómo iba yo a saberlo? Tú eres el hombre vivo más listo, ¿no?
Y también más listo que ningún muerto. No lo puedo creer. Ayúdame y te ayudaré. Dime dónde están y hablaré con Odín. Baldur, tu padre no me soltará y tampoco dejará que me mates. No tienes nada que ofrecerme, así que coge tus preguntas y mis amenazas y vete a la mierda con esos dos idiotas inútiles. Cuando nadie nos vea, vendremos a por tu otro ojo. Recuerda, estamos en todas partes. Lo haremos, ¿verdad? Una polla. Vale, vamos. Hay que bajar, hay que bajar. Chavales, han estado hablando de nosotros, bro, y estaban preguntando dónde estábamos y literalmente estábamos al lado suyo, tío. Me cago en la puta, me he sentido como si estuviera ahí, tío. Joder, brother. Vamos por adelante. Me he sentido como si estuviera ahí, bro. Te lo juro. Chavales, que aquí se nota que puede esto venir era justo de lo que hablábamos. Un hombre tatuado viajando con un niño. Vigila el camino y comprueba que estamos solos. Pero los he visto irse. Haz lo que digo. Él no sabe lo que eres. Espero que eso siga así. Madre mía. ¿Quién eres? ¿Yo? Soy el mayor embajador de los dioses, los gigantes y las criaturas de los nueve reinos. Conozco todos los rincones, todos los idiomas, todas las guerras y los acuerdos. Todos me llaman Mimir, el hombre más listo que hay. Tengo la respuesta a todas tus preguntas. ¿Por qué nos persigue el hijo de Odín? Puede que haya lagunas en mi conocimiento. Odín me encarceló aquí durante 109 inviernos. Soy muy inteligente. Antes o después, te prometo que lo averiguaré. No he visto a nadie, como te decía. La madre del chico ha muerto. Ella quería que esparciéramos sus cenizas en la cumbre más alta de todos los reinos. Ah, has venido al lugar equivocado, hermanito. La cumbre más alta no está aquí en Midgard. Está en Jotunheim, el reino de los gigantes. ¡No! No puede haberse referido a... Echad un vistazo. Una polla, señores. Reinos, este es el último puente a Jotunheim. Una polla, señores. En ese monte, que es como los dedos de un gigante tocando el cielo, está la cima más alta. Una polla, ¿no, señores? ¿Cruzamos ese puente? Tenemos un Bifrost. Cuando los gigantes destruyeron los otros puentes del reino, bloquearon este con una runa. Si aún existe, solo lo sabrá un gigante. Y todos se fueron de Midgard hace mucho tiempo. Cierto, pero hoy los vientos del destino han creado un vórtice de coincidencia. De hecho, solo una persona viva puede llevaros a donde tenéis que ir. Y afortunadamente, mi agenda está vacía. Vamos a Jotunheim, ¿verdad? Está claro que tácticamente es vuestra mejor opción. Ahí no puede seguiros el hombre al que no se puede matar. Madre mía, señores. ¿Qué hacemos? ¡Sí! Deberéis cortarme la cabeza. ¿Qué dices? Odín se aseguró de que ni el martillo de Thor liberara mi cuerpo de las ataduras. Pero vosotros no necesitáis mi cuerpo. El truco es encontrar a alguien que pueda reanimar mi cabeza usando magia antigua. Magia antigua. Hay una bruja que conoce los ritos antiguos. ¿Nos ayudaría? Hay que intentarlo. Pero si fracasa, morirás. Él me tortura. Cada día. Odín se encarga de ello y créeme, su imaginación no conoce límites. Todos y cada uno de los días. Esto no es vida. ¡Hostia puta, tío! ¡Qué guapo Morir. Se está poniendo! Prefiero no mirar. No mire, rey. Hermano, si no puedes resucitarme, hay algo que debes saber. El chico, si no le cuentas su naturaleza, le causarás más daño, quedará resentido y quizá lo pierdas para siempre. Hay muchas cosas de mí que no quiero que sepa. Ya. ¿Así que pones tu privacidad por encima de tu hijo? Te cortaré la cabeza ahora mismo. Adelante.
Madre mía, brother. Qué chungo, tío. Qué puto chungo, tío. Buah, es que es la hostia, tío. Encima está... Buah, se ha vuelto negra la cabeza. Vamos a Jotunheim. Por fin tengo la cabeza en las putas caderas, señores. Eso es... Buah, casi... Es... Inconveniente. Casi me lanzo, tío. Sí, eso es justo lo que yo iba a decir. Lleva la cabeza a vivir, no lo he visto, tío, a tiempo. Me cago en la puta. Vale, señores, ha sido todo tan épico que me sorprende. Uf, vale, señores, ¿dónde nos tenemos que ir ahora? En teoría tenemos que habernos ido por aquí, ¿no? Pero, claro, no sé cómo coño irnos ahora. Hay que ir por aquí, supongo. Me he quedado de locos, ¿eh? O sea, es que me he quedado con piel de gallina y todo, pero es que me he sentido que estaba ahí, tío. Qué guapo ha estado ese momento, tío. Pronto podremos traducir esas runas de Muspelheim. Madre mía, tío. Lo que hubiera molado es ir por el portal ese y ya estar en la... ¿Recuerdas el camino a la casa de la bruja? Sí, el bosque de hojas color rojo sangre, al sur del lago. Sé por dónde se va. Espero que haya vuelto de Alfheim y nos devuelva a Mimir. Pillar esto no nos renta. Antes de que lo descabezaras. Sí, la verdad es que era para abajo. Veo. A ver. ¿Dónde tenemos que ir, chicos? Si hay que ir a un puto lugar, ya sé que hay... Mira, aquí hay un cofre, que loco. ¡Ojo! 1200 de locos. Creo que hay que coger el puto portal, tío. O si eso hay que ir por ahí. Ni de coña, es que hay que pillar el portal por cojones. Vamos a pillar el portal. Se llegó el momento de pillar el portal. Y este momento es ahora. Claro, ir a la tienda de Brock no renta. Ir a las minas tampoco me renta. De hecho, es que si pillamos la tienda de Brock, podemos ir de camino al este de la bruja, tío. Así que sí que me renta irme por la pina. Por la... No sé, a ver, vamos a la tienda de Brock. Soy gilipollas, tío. Vale, ya está. Vale, vale. Sí que me renta ir por la tienda de Brock. Este debe de ser una rama del árbol del mundo. Chico, no te desvíes. Vale, vale, ya sé. Todavía no me creo que Baldur viniera a nuestra casa. El dios Aesir, Baldur. Y luchaste con él, y ganaste. Sí. Uno de los hijos de Odín, hermano de Thor. Y ahora nos persigue con sus sobrinos. ¿Por qué será? Si resucitamos a la cabeza le puedes preguntar. Vale. ¿Sabes? Es un poco tonto. Pero en el fondo esperaba que encontrásemos un gigante en esa montaña. Se ve que abandonaron Midgard todos menos la serpiente. Veo. Sea el último. Veo, no sé dónde ir. Bueno, voy a seguir tirando para adelante. ¿El último de los tuyos? Sí. Por eso no te gusta hablar de... ¿Los míos? Es decir, tu familia. Antes de madre y yo. Tu procedencia. Tu madre, tu padre. No es momento para eso. Sí, señor. Pasa. ¿De verdad? Madre mía, señores. ¡Mala idea! ¡Ese no era el camino! ¡Ese no era el puto camino! Ese no era el camino. Brock. 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 ¿Qué? Estoy en mi descanso. ¿Acaso me pongo yo a incordiarte cuando tú estás tocándote las narices? Déjalo, chico. De acuerdo. Ya me habéis fastidiado este pequeño rato. No pasa nada si os quedáis. No tenemos hambre. Bueno, no es lo que os ofrecía. Hemos visto a tu hermano. Pues enhorabuena. Y seguro que encima habrás dejado que se vuelva a cargar mi hacha otra vez. Enséñame los daños. He
ese andrajoso no acertaría con el peso y el equilibrio aunque lo tuviera delante de las narices. ¿Está comiendo bien? Eso creo. Bien. Ahora mejor. ¿Y ahora qué más queréis? Pues verás, amigo, quiero ver qué nos da, brother. ¿Qué nos putos da? Mejor de leche, bro. Y cuando se acuerda ni siquiera piensa en cocinarse la carne. Supongo que el buen estómago de la familia me lo llevé yo. Guau, este da más aún, ¿eh? Junto con la inteligencia. Lo añoras. Ah, esto puede mejorar, bro. ¿Ese mameluco? ¿Qué sabrás tú? Solo decía... ¿Te importa? Intento concentrarme. Ya wow, estoy en un descanso es locura, de mi descanso. Había uno que me moraba, que era este, que va. Corazón antiguo, guau, wow, es que este es una locura, nos da un huevo de cosas. Pero no sé qué me renta, piedra de resolución. 21.000, ah no, 21.000 es lo que tengo. Piedra de resolución superior, podría bajar que necesita gatos con una cantidad de salud, pulsa X, si me renta que pipa. Vale, esto sí que me renta por si tenemos un enemigo, pues me lo cargo. Luego, hacha de Leviatán, llama helada, aumenta la fuerza y deja de poner novedad, un poco en X. ¿Y esto qué es? Ah, vale, esto para mejorar, pues voy a mejorar la hacha de una puta vez. ¿Qué tal se va? Y no dejes que el torpón de mi hermano le ponga las manos encima. Si es que son demasiado caros, tío. Para ti. Vale, armadura de pecho no hay nada, supongo, me imaginaba. Armadura de pecho, a ver, es que no hay mucho, o sea, tenemos este. Que, a ver, es una puta locura, podemos ir con este, en verdad, ¿eh? ¿Qué pasa? Que cuesta 2.800, 12.800, señores. Y me quita 17 de utilización, entonces no me renta después de todo. Yo voy así, sin más. Voy a pillarme a ver qué más hay por aquí. 10 de suerte. Acertar con un lanzamiento de precisión. Voy a tener de tener una carga de salud al acertar con tajo de control. Una carga de salud al matar con la hacha. Pues este renta más, ¿eh? Voy a pillarme este, señores. Es siempre un placer. Ahora pida. Vale, señor, me piro de aquí. Tenemos que ir a por la bruja y volvemos. Porque antes de que la cabeza, yo creo que ya he perdido toda su sangre, ¿eh? Pero vamos tirando para adelante. Chico, ¿por dónde volvemos con la bruja? Primero hace falta una barca. Sí, coge la cabeza. Vale, ¿y ahora por dónde volvemos con la bruja? Por ahí, junto a la gran estatua de Thor. ¿Se han muerto los gráficos de God of War 1 o qué lo que? Porque lo acabo de ver, tío. Oye, ¿te sabes alguna buena historia? ¿Qué tipo de historia? No sé. Madre siempre contaba historias. ¿No te contaron ninguna cuando eras pequeño? Había un hombre que conocía hacía tiempo. Sus historias eran cortas y significativas. ¿Suena divertido? ¿Te acuerdas de alguna? Había una de una liebre y una tortuga. ¿Como la de Freya? No tan grande. ¿Y qué ocurrió? Apuestan por una carrera entre ellas. La liebre está muy segura de su victoria y es imprudente, mientras que la tortuga se mantiene tranquila y aplicada. La tortuga gana. Chavales, ¿estoy dando vueltas? Sueles contar muchas historias, ¿verdad? ¿Quieres amarrar aquí? Bueno, ya aparco aquí, ¿no? A ver, ¿quieres que te cuente una historia, chaval? ¿Quieres que te cuente cómo me carga Seo, brother? Si no, nos pasamos aquí media hora, veo. Al alzarse la serpiente. Ya, lo sabía. No me intento pillarme esto. Vámonos. Ya sé que es muy poderosa, pero ¿crees que realmente podrá devolver una cabeza a la vida? Parece competente en lo suyo. Y no tenemos nada que perder. Si no logra devolverla a la vida... ¿Puedo quedarme la cabeza? No, puedes dársela de comer a los peces. Vale. Puedo quedarme la cabeza, puto chaval, está enfermo, ¿eh?
Más rápido, coño. Ya no hay puerta. La tortuga de la bruja debe de estar de pie. ¿Cómo vamos a volver? Muy buena pregunta, bro. Muy buena pregunta, tío. Una polla, hay un cofre ahí, brother. Déjame que me bajo, tío. En un puto segundo estoy abajo, señores. Déjame. ¿Veo? Comprar otro, tío. Veo, muere. Oh, madre mía, veo. ¡Padre! ¡Padre! Y adivino, he perdido mi vida, que sí. He perdido mi vida, que sí. La he perdido, que sí. Tengo que ver si la he perdido o no. Tengo que ver si la he perdido o no. Era obvio, chavales, que era obvio. Deja de vuelta. Que lo tengo armado, ¿no? Esa mierda. ¿Qué tengo aquí? Torbellino. Aumenta hasta 5 el máximo de que se pueden marcar. Te quiere vitalidad. Y vitalidad no tenemos, ¿no? Porque experiencia ya tenemos. Vitalidad no tenemos nada. Cuando se refiere a vitalidad, se refiere a tope eso, ¿eh? Ah, no, necesitamos comprar. Vale. Pues, a ver qué me pilló. Esta la puedo pillar. Me vale 3000. Y literalmente es una habilidad muy guapa. Tiene un instante de ataque con el HDB para cambiar de postura. Una vez en la postura, pulsa R1 para atacar con mi marido. ¿Cómo? Y esta, a ver. El desarmado apunta y pam, pam. Vale, ese me gusta. Voy a pillar estos dos. Y claro, no me puedo pillar este. Y este, a ver. Aumenta hasta 8 más. Bueno, a ver. Soy gilipollas. ¿Dónde coño estoy yendo, veo? No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo, que estoy volviendo a bajar, ¿verdad? Sí, gilipollas, venga, anda, sube. Puto, son normal, sube. Lo siento, chaval, tío, tienes un poder de asado mental, veo. Pero porque lo juego yo, ¿sabes?
Venga, anda. Wow, un minuto después y ya entramos, Me cago en la puta, pero ¿por qué está tan lejos, tío? ¿Por qué nadie me ha avisado, bro? Venga, anda, coge rápido. ¿Qué más es eso, bro? Debe de tener alguna forma de volver a la superficie con la tortuga de pie. Sigue buscando. Tenías otra pasión. Bueno. Mejor. A ver, señores, ¿cómo cogemos esto? A ver, ¿esto qué es, chicos? Ah, vale, tenemos que escalear, vale. No hay nada más, ¿no? He visto el cofre de abajo, debería pillarlo. Esta no solo descifra esas runas de Muspelheim, también contiene la runa de Viaj. Deberíamos visitar el reino del fuego. Mierda, no lo he leído, tío, porque siempre lo ignoro. Es que soy gilipollas, tío. ¿Cómo se nota que soy jugador de Fortnite, tío? Atreus, sígueme. Enseguida. Es que yo creo que esto ya lo hemos esperado todo. Lo que sí había visto, un puto cofre, tío. Yo no me acuerdo dónde coño lo he visto, tío. Pero te lo juro que he visto un puto cofre, chicos. He visto un fucking cofre que a lo mejor nos renta. No sé dónde coño lo he visto, ¿sabes? Pero sé que está por aquí, tío. Espérate. Mira, hay otro cofre, chavales. Claro, pero ¿cómo lo hacemos? A ver. Para llegar a ese cofre debemos ir para allá, ¿no? ¿Y cómo coño hacemos para llegar hasta allí, tío? Ya, ya hemos visto que por debajo no podemos ir. Oye, chavín, puede saltarlo, Es que el cofre está ahí, supuestamente. Pero claro, ¿cómo salto desde ahí, bro? Ah, vale, vale. Quita. Por aquí, rey. Hostia, qué puto susto, cabrón. Vale, tío. ¡Liosta! Ahí. Sí, ya está. Un cofre sellado. Vale, es que tengo que esperar todo esto, chicos. ¡Ruma! Necesitamos algo explosivo, Si no, no vamos a poder despertar eso. Igualmente, ahí cae. Justo la planta que necesitábamos. Témela. Creo que vale. Vale. Ahora, ya hemos roto uno. Más runas, supongo que estaban por el camino. Siempre hacen lo mismo. Por el camino siempre encuentras algo. Así que voy yendo por el camino. A ver si encuentro algo más. Y las rompo. O sea, yo lo digo porque siempre me pierdo las cosas. Mira, lo ves aquello. Solo falta uno. Tal cual. ¿Esto qué es? ¡Bruma! ¿Esto qué es? Y porque me dice que es de cuadrado. Y porque le estoy dando el cuadrado y no me deja hacer nada.
Es otro mapa del tesoro. Vale. Joder, qué hija de puta. De los cojones, tío. Todo lo que me preguntaba, si realmente podíamos romper esto con las bolas rojas, pero bueno, no sé si lo tendremos. Creo que hay otro cuenco de arena ahí arriba. Como aquel en el que tracé las runas, pero no veo cómo llegar hasta él. Padre, mira ahí arriba. ¿No? Veo algo ahí arriba. Claro, pero ahí hay algo. Ahí también hay algo, ¿no? Eso es como coño subo. El chavalita, tío. El puto chavalita, tío. Que han escrito en él son diferentes. ¿Qué dice? Otro acertijo. Por nuestro bien, aliméntame. Si te excedes, lo consumo todo. La respuesta no estará lejos, igual que antes. Ese puto cofre, ¿cómo coño lo abre, chicos? La respuesta tiene que estar escrita por aquí cerca, ¿no? Ahora lo veo. Pone fuego. Claro. Bol. Por fin, coño. A lo mejor hay que mejorar la habilidad este, pero prefiero los lobos, tío. Me gustan los lobos que otra cosa. Vale, ya hemos abierto esto. Esto ya lo necesitamos. Necesitamos la tercera runa, que tiene que estar por aquí. Pero no sé en qué parte, tío. Se tiene que estar la tercera runa por aquí, pero no la veo, tío. Eso es, a lo mejor, ¿esto qué es? Se queda atajado. O sea, está la segunda runa por aquí. Que falta la puta tercera runa, que no la encuentro por nada del mundo. Claro, es que si me bajo, ¿qué queda se tiene, no? Tiene que estar aquí, tío, la tercera runa. O sea, tiene que estar por cojones por aquí, chicos.
Por putos cojones. Se rompió una ahí. Oye, no puedo saltar ahí, tío. Hay algo que vende ese chaval y no sé qué es. Entonces, la tercera runa tiene que estar cerca, pero no sé dónde está, tío. Yo qué sé, no fueron por eso, ¿verdad? No. A ver si salto. A lo mejor veo algo aquí. Con dos cojones lo veo, tío. Con muy buena vista. Pero es que la tercera runa... bro, ni puta idea de dónde coño está la tercera runa, tío. Y abajo... Es que me pone muy nervioso buscar estas cosas porque luego no las encuentro y me pongo muy nervioso, tío. Claro, aquí no lo puedo saltar, ¿no? O sea, lo que puede saltar gatos, puede escalear cosas, puede escalear montañas. Si va ahí, eso no puede escalearlo. Obviamente, juego play-like. Pues nada, bajámonos. Es muy triste, pero no lo he encontrado. Solo me faltaba una, tío. Y ahora la sé. A no ser que esté al principio del todo, de milagro, ¿esto qué es? ¿Pesa mucho? Sí. No parece pesado. ¿Y para qué coño era todo esto? ¡Ojo! Tío, no encuentro la tercera runa, me estoy poniendo muy nervioso, tío. Ah, qué hijos de puta, brother, qué hijos de puta, tío. Es que no sé dónde coño puede estar, tío. No sé dónde coño puede estar, tío. O sea, ya he revisado todo, creo. Que esté muy bien escondida por aquí, tío. Voy viendo todo otra vez, tío, pero es que no la encuentro, tío. No la encuentro y es lo que más me toca la polla, tío. Que no la encuentre, brother. O sea, aquí estaba la segunda, eso sí, es verdad, ¿eh? Pero es que ya... No me acuerdo dónde coño puede haber estado, tío. Por aquí estaba la segunda y en teoría aquí tendría que estar la tercera, pero no veo la puta tercera. O sea, no veo nada, tío. O sea, mandar a Teos aquí sería una tontería. Pues, chavales, yo creo que no lo voy a encontrar. O sea, es que, bro... No sé dónde coño está. No es que no la encuentre, es que no sé dónde coño está, tío. Claro, es que a lo mejor que haya estado en mi cara, que lo dudo. Que la hubiera visto, ¿sabes? Si lo hubiera visto, vale. Pero no la encuentro, tío. Y seguro que luego del vídeo habrá un distillo que diga, tú, estaba en el minuto 47. Y yo voy a decir, me cago en tu puta madre. Lo que me pregunto, chicos, o sea, realmente lo que me pregunto y lo que puedo intentar hacer es... Si yo cojo esa planta, ¿vale? Voy a intentarlo ahora, ¿vale? Solo es un minuto más y ya está. Si yo, por ejemplo, cojo la planta, ¿vale? Esta de aquí, ¿vale? Y luego la lanza allí. O sea, se va a quedar en el suelo, imagino. Justo. Y luego veo, lo meto aquí, brother. Nada, pensaba que sí, pero no, ¿eh? No sé con qué se quita eso, chavales. Pensaba que sí, pero no, ¿eh? No sé con qué se quita esas ramas. Es que te juro que seguro que está por ahí, tío. Te lo juro, seguro que está dentro de esa mierda, tío. Seguro que está por ahí escondido, tío. No, tío, no sé dónde está, tío. Y voy a estar media hora aquí haciendo gilipollas y no lo voy a encontrar, tío. Voy a dar una última vuelta y si no lo veo, pues nos vamos, chicos. Me tiene pinta de que no está, eh. Brother, es que no me puedo creer que no haya nada, tío. Ni una pista, ni nada, tío. Pff, ni de puta idea. Y esto no puedo quitarlo ni con las manos, ¿no?
Me voy cabreado. Me voy decepcionado. Es que no lo encuentro, tío. Vaya mierda, de verdad. Te lo juro, vaya puta mierda, quita, anda. Vámonos de aquí, anda, es que ya me he cabreado, tío. Ya me he puto cabreado, tío. Encima no encuentro nada, tío. Es que no lo encuentro, no tiene sentido esta basura, tío. No tiene puto sentido esta basura. Bueno, de aquí anda, desde que me ponga a llorar, tío. Atreus, ven. Vámonos. ¿Decepcionado? Sí. No puede estar por aquí, ¿verdad? Es que me cago en tu puta madre. ¿Dónde coño está, tío? ¿Dónde coño está la tercera puta runa, tío? Vámonos. Lo siento mucho, pero hay que irse. Vámonos. No voy a perder más tiempo. ¡Qué putada, tío! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Vámonos. Vámonos. Ya, vámonos ya, chavales. A por él de una, tío. Vamos a por el puto cofre de una, tío. Uf, Dios mío, chaval. Me sentí todo triste, tío. Me iba a ir todo triste, tío. Vámonos. Dámelo. Uf, bien, coño, vámonos. Este es el de la ira. Guau, es que casi me voy, tío, sin eso, tío. Me iba a poner a llorar, te lo juro. Me iba a poner a llorar, tío. Es que te lo juro que me iba a poner a llorar, tío. Es que digo, no está. Y es como una F que flipas, tío. Atrás a Esi. Creo que los dioses no son bienvenidos. Ahí está. ¿Se acordará de nosotros? Sí, claro. Un tío calvo con su puto hijo, pues todo el mundo se acuerda, ¿sabes? ¿Qué es ese nombre? Me dijo que se llamaba así, o al menos así me sonó en la cabeza. Chorli. Prepárate, chico. Me cago en la puta, tío. Es que... Va, esta mierda, de verdad. Esto no sirve, chavales. Maravilloso a veces. Último enemigo. Uf, qué maravilla, tío. De esa onda. Ya le estoy cogiendo el tranquilo. Muerte al dios cuervo, señor de los colgados. Padre, está aquí. Me alegro tanto de volver a verte. Sabía que estabas viva. Hola. Oh, ¿resucitarás una cabeza? No sé si entiendo lo que... Espera, ¿de dónde las has sacado? Las flechas. Debes dármelas, venga. Son un regalo. Haz lo que dice, chico.
Esas flechas son peligrosas, malignas. Si encuentras más, destrúyelas. ¿Lo entiendes? ¡Kershin, lo has entendido! ¡Dilo! Sí, lo entiendo. Si las veo, las destruiré. No quería gritar. Perdóname. Por favor, coge mis flechas a cambio. Ya no las necesito. Bueno, ¿qué es eso de una cabeza? ¿Tienes alguna idea de quién es? No. ¿Lo mataste tú? A petición suya. Dijo que podrías revivirlo. ¿Yo? ¿Seguro que le oíste bien? Por favor. Ponlo en la mesa. Emily. Hace mucho tiempo que no practico la magia antigua. Sujétalo. Vamos a verlo. Bueno, parece que no se ha deteriorado y el cerebro sigue intacto. Un corte limpio. De todas las cabezas tenía que ser esta. Espero que sepáis lo que hacéis. Ahora sujétala bajo el agua y no la sueltes. En serio. Es suficiente. ¡Ha funcionado! Deja que lo vea. Mimir, ¿eres tú? Sí. ¡Ven! Oh. Hola, Freya. Tienes buen aspecto. ¿Cuánto tiempo? Si he hecho esto, ha sido por ellos. En lo que a mí respecta, muerto estás mejor. Os haría una reverencia, majestad. Perdonadme. Si hubiese sabido que la bruja del bosque era la misma Freya, no os habría propuesto esto. ¿Freya? ¿La diosa Freya? ¿No lo sabías? Lo siento. Cuando se sepa que Mimir es libre, la cólera de Odín no se hará esperar. Eres una diosa. Sí, antaño fui la líder de los Vanir, pero ya no. ¿No crees que debiste decírmelo? ¿De verdad crees que puedes sermonearme por eso? ¿Cómo se onda con la polla? Nos vamos, chico. Pero... ahora. ¡De nada! ¿Y la cabeza? ¡Ah, tan rápido me la ha llevado! ¿Por qué has hecho eso? No es de fiar. ¿Por qué es una diosa? Es que no has aprendido nada. Pero nos ha ayudado. Mintió. Hay quien valora su intimidad. Es mejor no juzgar, hermano. Cuando quiera tu consejo, cabeza, te lo pediré. Entendido. Llevadme al templo de Tyr, en el lago de los nueve, y os conduciré a Jotunheim como prometido. ¿Por qué no puedo correr ahora? ¿Qué hay allí? El último gigante vivo de Midgard. ¿Quién mejor para indicarme? ¿La serpiente del mundo? ¿Oh? ¿Sabes cómo hablar con ella? Pues claro. Habla un idioma antiguo, más antiguo incluso que estas montañas. No queda nadie en Midgard que lo hable. Ahí sí. ¿Tú? Pues sí. A pesar de lo que pueda parecer, chaval, llevo esto. Es una conversadora excelente. Vamos. ¿Y ahora qué coño hay que hacer, brother? Mimir, ¿por qué te escupió Freya en la cara? No, habla de Baldur. Dice que nada puede dañarlo. Sí, Baldur es invulnerable a cualquier tipo de daño, sea físico o mágico. La arrogancia de un dios. Todos tenemos nuestro punto débil. Me temo que él no. Baldur es invulnerable a cualquier tipo de daño, sea físico o mágico. Eso ya lo has dicho, Mimir. ¿Ah, sí? ¿Cuál es la fuente de este poder? Bueno, si no recuerdo mal, era... ¿un hechizo? ¿Mimi? Tengo partes del cerebro aún sin revivir. Y solo necesito un momento para despertar del todo. Espero que no esté roto. No. Mimir, estamos en el lago. Perfecto. Acércanos al puente.
Literalmente no le hemos hecho ni una puta pregunta. ¿Por qué coño te hemos revivido, tío? Supongo que lo irá diciendo por ahí luego, pero... Hostia, palomas. Pero son gansos. No son ni gansos ni palomas, pero... Son gaviotas, tío. Qué gilipollas soy, de verdad. Cabeza, ¿cómo hablamos a la serpiente? Hay un cuerno en una plataforma en el centro del puente. Llévame hasta allí. Por fin, el cuerno. Ya está, ¿será qué? ¿Y el chaval? Aquí. Ahora pon mis labios en el cuerno. Dale otra vez, anda. Me cago en la puta. Ya me ha pasado esto dos veces, chavales. La verdad que esto es una buena miniatura, señores. ¿Por qué hace eso? Odín erigió esa estatua en honor de su hijo Thor. Viendo todo lo que aborrece la serpiente del mundo a ese asqueroso traidor, debe de haberse hartado de mirarla. Pero... ¿no se hará daño? Bueno, Thor y él tienen una historia tremendamente desagradable. O al menos la tendrán. Supongo que despertarse viendo esa cosa era peor que la idea de que la piedra maciza le atravesase el gaznate. ¿Quieres que le pregunte? No. Solo nos importa Jotunheim. Bueno, deséame suerte. Yo. Se escucha más la música que el chaval. Eso es, pero los gigantes en su infinita sabiduría vieron que no serviría un cincel normal. Solo la punta de un cincel mágico puede abrir la puerta. Por suerte, sé dónde encontrarme, está lejos. Por unos instantes parecía enfadada. Ah, creyó que había dicho que erais amigos de Odín. Disculpad, nunca había hablado en un antiguo estrutosombre. Gracias, rey. Cuídate. ¡Mira! El agua ha bajado aún más. Ahora se ve más superficie de las torres de los reinos y las estatuas. Y más lugares que explorar por la costa. ¿Dónde está el cincel? Dame una barca para empezar. Bajemos de este puto lugar de mierda, señores. A ver, siendo sincero, señores, creo que lo voy a dejar hoy por aquí, ¿eh? Lo voy a dejar por aquí. Sí que he dicho que voy a hacer 2 horas, pero creo que 1 hora y 15 minutos está bastante bien hecho. Así que nos vemos en el siguiente episodio. Ya toma por culo esto, ¿vale? ¡Bye, bye!